Muy buenas noches para todos, queridos hermanos. Es una alegría saludarlos y desearles una muy cordial bienvenida a esta programación de culto de oración. Les habla Walter Steger, anciano de la iglesia de Villa Zagala, y queremos extenderles a todos, como decíamos, un gran saludo, un gran abrazo a los hermanos de nuestra iglesia de Villa Zagala y también, por supuesto, a todos los hermanos y amigos que nos acompañan desde distintos lugares, que podamos disfrutar este momento especial de comunión con el Señor y especialmente de meditación en su palabra y de oración. Vamos a comenzar nuestra programación, nuestro culto, cantando como lo hacemos habitualmente. Y vamos a hacerlo en esta ocasión con el himno número 409, que se titula Si mi débil fe flaqueare. Que podamos disfrutar de este himno, hacer que la letra, hacerla nuestra y elevarla en alabanza al Señor. Los invito a que podamos inclinar el rostro y buscar al Señor en oración.
Querido y bondadoso Padre que estás en los cielos, gracias por este día, por tus bendiciones y tus cuidados hasta aquí en la semana también. Gracias por la oportunidad de conectarnos y celebrar juntos este culto, que Señor podamos sentir la presencia de tu Espíritu en forma especial en nuestros corazones, en nuestros hogares, en este momento, al acercarnos a tu trono de gracia. Dirige al pastor Gastón también a guiarnos en la meditación de tu palabra y que puedas responder y escuchar cada petición, cada necesidad, cada ruego que estaremos presentando también en oración delante de ti en esta noche. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, recuerden que luego de la meditación de la palabra de Dios, vamos a estar leyendo y compartiendo si tienen algún pedido, algún agradecimiento, si quieren colocarlo allí en el chat de nuestro canal de YouTube. Pueden ir escribiendo, así después podemos compartirlos y orar especialmente por cada uno de esos motivos de oración. Si alguno prefiere a través del WhatsApp del grupo de la iglesia, también puede hacerlo allí, no hay ningún problema. Vamos a invitar entonces primeramente al pastor Gastón, que nos acompaña aquí en pantalla. Buenas noches, Buenas realmente una noches, alegría. Como gracias, pastor. privilegio que nos acompañes. Así que dejamos el tiempo de la meditación entonces contigo. Gracias. Bueno, saludo a quienes nos están acompañando en esta transmisión y quisiera que antes de introducir los momentos de oración, que ese es el propósito de este encuentro, unirnos en oración, tener algunas reflexiones sobre un incidente que fue el precursor del primer milagro de Cristo en su ministerio. Los invito a que me acompañen en el Evangelio de Juan, el capítulo 2. ¿Sí? Si tienen sus Biblias, si pueden acompañarme. El Evangelio de Juan es muy particular, porque se registran pocos milagros, solo siete. Y esto tiene una razón. El Evangelio de Juan es el último que se escribió, casi al terminar el primer siglo de la era cristiana, unos 60, 70 años luego de la muerte de Jesús. Había una nueva generación de creyentes, una nueva generación que no habían conocido a Jesús en persona, y el último eslabón entre Jesús y los discípulos, quienes dieron testimonio directo de que estuvieron con Jesús, el último eslabón estaba a punto de desaparecer, que era Juan. El apóstol Juan estuvo en Patmos, de allí volvió a... muy anciano, vuelve a reencontrarse con sus iglesias y su evangelio nos llega para una generación que no tenía a Jesús en persona y tampoco a ninguno de sus discípulos en persona. Ninguno de los testigos directos y con quienes Cristo construyó la iglesia. Juan era el último. Entonces ahora es interesante porque todas las historias y los milagros del Evangelio de Juan se centran en creer en su palabra y que su palabra, sus enseñanzas, su palabra es más efectiva aún que su presencia personal. Los milagros que Jesús hizo en este Evangelio como la resurrección de Lázaro. Y sin embargo, aún un milagro así y la presencia personal de Cristo no hizo que aquellos que dudaban de Cristo fuesen persuadidos de la divinidad de Cristo y que entregasen su vida a Dios, que lo buscasen para recibir el perdón, la salvación, la ayuda.
Quiere decir que tener a Cristo en persona, lo que consideraríamos hoy un privilegio increíble. ¿Qué haríamos por ver a Jesús en persona? ¿Hasta dónde viajaríamos? ¿Cuánto pagaríamos para ver a Jesús en persona? Pero de acuerdo a las enseñanzas de Juan y a cómo registra las enseñanzas de Cristo, la palabra y las obras de Cristo, no son tan importantes. Lo que es de valor es creer en su palabra. Y vamos al primer milagro. Este primer milagro se da en el contexto de un casamiento, de una fiesta de casamiento. Ahora, si hay un momento donde uno puede esperar de que sea un momento sin dificultades, en una fiesta de casamiento. Pero justamente allí, lo mejor que tiene el hombre para disfrutar el momento en que para el cual se toma todo en cuenta, se calcula, se organiza. Los casamientos duraban varios días en la antigüedad, participaba la comunidad, no solamente de la ceremonia, que la ceremonia en realidad estaba relacionado con un encuentro y una afirmación del compromiso delante de la familia, ¿no? Y eso que había sido tan preparado, hasta eso se arruina por un problema. El versículo 3, capítulo 2, dice: y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tiene vino, no tienen vino. Y Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. O sea, Jesús le dice a su madre: tú quieres que yo me manifieste como este Mesías victorioso sin tener el sacrificio de Cristo en el horizonte. Quieres ver ese Mesías victorioso, pero la revelación de mi gloria va a ser un momento de sufrimiento para ti. No lo apresures, María. Sin embargo, y aquí viene una lección fundamental para esta noche, para nuestros momentos de oración en esta noche. Aún una fe imperfecta o inmadura, cuando es sincera, cuando deposita su confianza en Dios, Dios responde. Muchas veces nos sentimos indignos de que Dios nos escuche. Pero María escuchó a Jesús. María escuchó a Jesús de una manera que creyó en Jesús, y aún con una fe inmadura, aún un pedido hasta inoportuno en cuanto a las expectativas de María de verlo mostrarse como Mesías. Y vamos a ver que después que hizo el milagro, Jesús desapareció. Desapareció. Hizo el milagro y desapareció. Cuando lo buscaron, ya se había ido de la fiesta. Pero Jesús atiende el pedido aún de una fe imperfecta e inmadura como la de María. El Señor nos escucha. El Señor atiende. Y si bien tiene cosas para enseñarnos, para que nuestra fe crezca sobre un fundamento firme, que nos evite desilusiones y desengaños posteriores, como nuestro Señor Jesús con sus discípulos y también con María, evitarles el desengaño, la desilusión, comprender mejor, pero aún con esta limitación, Dios no se apartó de los discípulos, no se apartó de su madre y respondió este pedido. Y entonces, ¿cómo hace Dios un milagro? ¿Qué se requiere para que Dios conteste la oración? En primer lugar, llevarle nuestros asuntos a Dios. En segundo lugar, vean el versículo 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Si queremos que Dios
obre de la manera que Él lo considere mejor. Debemos estar dispuestos a hacer su voluntad. A veces queremos que Cristo intervenga en nuestra vida, queremos que Dios nos ayude, queremos que Dios responda a nuestro pedido, pero no hay una disposición a que nuestra vida esté en armonía con Dios. Queremos que nos auxilie en una necesidad, en algo que nos abruma, nos aflige, pero Dios quiere darnos algo más que la solución del problema que tenemos. Dios quiere darnos más que esto. Por eso Dios no quiere que nos centremos solo en la respuesta que nosotros esperamos, porque Dios quiere darme una fe, una paz y una confianza y un premio mayor, que es una vida con Él y la vida eterna cuando Él venga. Dios lo que quiere es un vínculo que nos encamine al gozo de su voluntad para que vivamos con Él, para que disfrutemos, empecemos a vivir acá la vida que disfrutaremos por la eternidad. Y entonces los sirvientes hicieron lo que Jesús les dijo. Las tinajas estaban allí, las llenaron de agua, les dijo que las llenen, versículo 7, entonces Jesús les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, que era el que organizaba y estaba por detrás de los diferentes aspectos de la fiesta, y cuando probó el agua, que en realidad ahora era jugo de la vid, se sorprende, porque lo que hacían en aquellas fiestas, ¿no? Primero daban lo bueno y después mostraban, dice, se daba el buen vino y después que la gente tomaba y comía, después daban el vino de menor calidad. Este era el bueno. ¿Saben? En los milagros de Dios, lo bueno está al final. Los seres humanos mostramos lo mejor de nosotros. Un autor decía, todos somos buenos hasta que nos conocen, ¿no? Todos somos buenos hasta que nos conocen. Pero Dios es bueno con nosotros siempre. Y lo mejor está no solo al comienzo, no solo al comienzo lo bueno está con Cristo. Lo mejor está en aquellos que hacen su voluntad, hacen lo que Él les dice, cuando hacemos lo que Dios nos dice a través de sus mandamientos, del plan que Dios tiene a través de su providencia, de su palabra para nuestra vida, Dios nos da lo mejor. No siempre es lo que esperamos, pero seguramente es lo mejor. Y el milagro sucedió. Sus discípulos creyeron en Él y dieron testimonio, una autora cristiana inspirada por Dios, Elena de Huay, comenta que Jesús se fue y sus discípulos, el grupo de amigos con el cual participó de la fiesta, ahora hablaban de Jesús. Ahora cuentan ellos de la obra de Jesús. Porque cuando Dios obra en nosotros, Dios espera que compartamos lo que hemos experimentado con Jesús. A veces traemos motivos de oración, ¿no? Quiero oremos por esto, por un familiar, pero si vemos la providencia y la obra de Dios, contémosle de esto a las personas por las cuales oramos, porque recordemos que Dios quiere darnos mucho más de lo que pedimos. Y algo que se extienda su bendición mucho más que su inmediato que rogamos y que ponemos en las manos de Dios. Recordamos esto para orar. En primer lugar, que Dios responde nuestra oración, aunque sea con una fe incompleta, imperfecta, inmadura.
pero cuando somos sinceros, cuando buscamos de Dios de corazón, Él lo oye. Segundo lugar, estar dispuestos a hacer lo que Él nos diga, lo que Él, la voluntad que ya tenemos revelada de Dios. A veces queremos que Dios me muestre que, Señor, ayúdame a decidir esto o tal cosa. ¿Qué estoy haciendo con lo que ya el Señor me ha dicho? ¿Estoy valorando su consejo con lo que Él me ha dicho? ¿Estoy por la obra de su Espíritu en mi vida, en mi corazón, por, creyendo en todas las promesas de Dios y actuando en base a lo que Dios me promete? Y en tercer lugar, Dios siempre tiene lo mejor. Es mejor de lo que hemos probado hasta ahora. Siempre es mejor, lo que viene es mejor. Aunque haya dificultades, crisis, cuando permanecemos en Cristo, la paz, la seguridad del perdón, el tener la certeza que estamos acompañados, creer que cumple su promesa de estar con nosotros, lo mejor está por delante. Y por último, tenemos la respuesta a la obra de Dios en nuestra vida, que es contar acerca de este Jesús que nos está ayudando. Que Dios te bendiga y te acompañe en estos momentos de oración. Y bueno, mientras nos encontramos nuevamente con Walter, quisiéramos tener en cuenta si hay motivos de oración. Vamos a ver ahora, no sé si hay un motivo de oración, pastor. Si no, me gustaría, estuvimos con nuestros hermanos Miriam y Adolfo, orar por Miriam, orar por Adolfo, está con algunas dificultades de salud. Dios lo ha ayudado a superar una crisis, pero este es un camino nuevo, un camino que no esperaba, y queremos poner en las manos de Dios a nuestros queridos hermanos, darles nuestro afecto, nuestro saludo, y que podamos creer en su palabra. Así es, está ese pedido. Y también hay algunos otros motivos que fueron compartiendo algunos hermanos allí en el chat de nuestro canal. En primer lugar, nuestra hermana Rosa Batalla, nos dice: buenas noches, agradecemos por este encuentro para bendición de nuestro espíritu, y pido que oren por mi hijo, que está volviendo de La Plata, que el Señor lo cuide en la ruta. Muy bien, vamos a estar orando por... Es un buen motivo para orar, ¿no, Walter? Ahora que hay un fin de semana que muchos viajan, mi hija también está viajando, y que Dios los ayude a ser prudentes y agradecer a Dios porque nos protege, ¿no? Amén, amén. Así es. También Raquel, nuestra hermana Raquel Medina, nos dice: hola hermanos, damos gracias por todo lo que nos da a Dios, y lo importante es la vida. Dios es bueno porque nos ama. Bueno, muy bien, gracias Raquel por ese mensaje. Te mandamos también saludos junto a tu familia. Lo mismo, no mencioné, pero lo mismo a Rosa, saludos para Juan, oramos por ellos también. En fin, por todos nuestros hermanos, todas las familias de nuestra iglesia. Y bueno, también tenemos un último saludo, perdón, ahí apareció otro más. Tenemos un par de saludos más. Dice José Favotti: buenas noches, bendiciones a la hermandad. Gracias a la señora Luisa de Gastaldo por compartir el enlace. Desde Paraná, Entre Ríos, nos acompañan como siempre. Bienvenido también, José, y una alegría que nos acompañe. Tenemos otro mensaje de parte de Luisa Guzmán, dice: pido por la salud de Edgardo y fortaleza a su familia. Muy bien, vamos a estar orando por Edgardo también, por su salud. Tenemos, bueno, hay seguramente otros hermanos o familiares o conocidos que están pasando por
momentos difíciles de salud y los ponemos también en oración. Bueno, se van agregando más motivos aquí. Raquel añade también, oremos por la familia, por nuestros hijos, por nuestros amigos y por las personas que están pasando por momentos de dolor. Sí, me sumo también a ese pedido. Gracias, Raquel. Muy oportuno. José Pavotti también añade, pido oración por la salud de mi hijo Edgardo, que vive en Buenos Aires y está transitando el COVID. Bueno, oramos. Supongo que es el mismo Edgardo que menciona Luisa, ¿sí? Sí, sí. Intuyo y que... Carmen, quisiera mencionar lo de Carmen, Pastor Walter, que me contó un incidente muy interesante, ¿no? Yendo a un comercio a comprar un regalo para una compañera de trabajo, le dejó el libro misionero y al recibirlo agradeció tanto y le dijo, voy a visitar su iglesia, ¿no? Qué bueno tener un librito misionero y poder, a veces olvidamos, ¿no? Y con las personas que tratamos, poder dejarle lo que Jesús puede hablarle a través de estos libros, ¿no? Amén, amén, qué hermoso testimonio. Y bueno, estaremos orando por esa persona, dice, se llama Rosana. Rosana. Vamos a orar por Rosana. Bueno, quién sabe que pueda ser la primera semilla, ¿verdad? De un mensaje de salvación que pueda seguir creciendo. Bueno, no veo más motivos aquí, así que creo que con eso ya cubrimos al menos todos los que mencionaron los hermanos. Sin duda hay otros que no los han puesto por escrito, pero que el Señor los conoce, que quizás están en el corazón de cada uno y por supuesto también los presentaremos al Señor en oración. Así que, Pastor, adelante. No sé si tenías algún otro motivo para compartir o si no, directamente pasamos a la oración. Oramos entonces. Bien. Querido Padre, queremos poner en tus manos los motivos que se han expresado, Edgardo, Adolfo, Miriam, también por nuestros hermanos que están pidiendo oración por su familia, por los que están viviendo esta situación de enfermedad con la pandemia. Queremos poner en tus manos de misericordia aquellos que están viajando este fin de semana, que podamos ser prudentes y también que nuestros pensamientos, nuestra voluntad esté contigo. Agradecemos, Señor, por este contacto con Rosana, como tú, cuando nos ponemos en tus manos y tenemos esta disposición a hablar de Jesús, tú cruzas delante nuestro a personas que te buscan con sinceridad. Gracias, querido Padre, porque obras, porque haces milagros. Ayúdanos a creer en tu palabra. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Ayúdanos a esperar, a confiar que de tu parte siempre vendrá lo mejor y compartir lo que haces por nosotros con otros. En el nombre de Jesús te rogamos esto. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Gastón. Gracias a todos los hermanos también que nos acompañaron, que se conectan y dejan también sus mensajes. Y si Dios quiere, nos estaríamos viendo el sábado a las 10 de la mañana por este mismo canal para la escuela sabática y a las 11 para el sermón. No sé, Pastor, ¿algún mensaje o saludo final antes de despedirnos con él? Que Dios les acompañe. Se están haciendo los preparativos para poder reunirnos presencialmente y también transmitir el culto desde nuestra iglesia para quienes no puedan acompañarnos. Este sábado va a ser por Zoom y hay un programa especial que se está preparando gracias al pastor Walter Steger, que se está preparando un muy lindo programa. Así que los animo
a que tengamos esta disposición para vivir este sábado con el Señor. Dios los bendiga, los saludo. Muchísimas gracias, Pastor. Les mandamos entonces un gran abrazo a todos, que Dios los bendiga, y nos despedimos con el himno 395, un hermoso himno, "Oh, cuán dulce es fiar en Cristo". Que podamos poner toda nuestra confianza, toda nuestra esperanza siempre en el querido Señor Jesús. Que Dios los bendiga, y cantamos entonces el himno 395. Es fiar en Cristo y entregarle todo a Él, esperar en sus promesas y en sus sendas serle fiel. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar en ti. Es muy dulce fiar en Cristo y cumplir su voluntad, sin dudar de su palabra, siempre andando en la verdad. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu poder probaste en mí. Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero fiar. Siempre quiero fiar en Cristo, mi precioso Salvador, que en la vida y en la muerte me sostiene con su amor. Cristo, Cristo, cuánto te amo, tu Cristo, Cristo, puro y santo, siempre quiero.